Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. El día de hoy reaccionaremos a los comentarios de Ricardo La Volpe, el director técnico de Toluca, en que dice que México es una liga muy consolidada y que si cualquier equipo tiene un encuentro con nuestros aztecas, perder frente a ellos en un 3-0 sería natural y que no pasaría nada. Escuchemos estos comentarios. Hará 2 meses más o menos, y 2 meses y medio. Lamentablemente sale siempre un colega, ¿no? Y más que fue jugador mío, Hernán Cristante. ¿Es bravo eso cuando tenés que reemplazar a alguien que lo tuviste como jugador? O sea, en la relación. Claro, porque lo considero que hay una gran amistad, lo considero como un amigo. Y más de eso, ¿no? Porque si una de mis hijas está casada con un jugador en aquel momento que era de Toluca, que era el Chiqui García, fue a través de Cardoso, que lo tenía como jugadores, hicieron esas reuniones de cena y ahí se hizo el casamiento de mi hija. Mira. Sí. Por eso, más allá todavía sé que se comportó de 10 puntos cuando yo tenía a mi hija soltera, ¿no? Que hay que cuidarla, a ver a dónde va, o sea, la noche y todo lo que. Todas las preocupaciones de un padre. ¿Te acordás ese episodio en tu casa? ¿Qué pasó? Fui a pasar, no sé si Navidad, Año Nuevo, ahí en Guadalajara. Sí. A la casa de Ricardo y había tenido un accidente tu hija, ¿te acordás? Chocaron. Chocó. Sí, viste. Llegó a la casa de Ricardo, yo no lo conocía. Sí. Por intermedio de un jugador que llamaba Jerez. Jerez. Y llego a la casa, recién llegaba a México, yo estaba solo, y voy a pasar Navidad a la casa de Richard. Y estaba la hija con toda vendada, toda con yeso, de con hecho, un cojarín. Digo, ¿qué? ¿De dónde vine? Se acostumbra, como acá también, se acostumbra a las 2 o 3 de la mañana y a bailar y sí, lo tienen chocado justamente. Pero bueno, otra parte esa. ¿Cómo ves el fútbol argentino? Con los ojos. ¿Mejor? Yo creo de que siempre dije de que uno ve el fútbol de todo el mundo, ¿no? Y no veo quizás la presión en otros países al fanatismo que hay en Argentina. Es decir, por ejemplo, estaba hablando con unos colegas tuyos, con unos amigos, y yo le decía, por ejemplo, Martino, me decía, ¿cómo ves México? Va a tener el problema de cualquier técnico que no conozca lo que es México, que los jugadores mexicanos jugamos sin presión. Digo jugamos porque yo jugué. ¿Qué es sin presión? Perdés 3-0 y te piden autógrafo, te sacan fotos. 3-0 en Argentina es otra cosa. ¿En México pasa eso? ¿Perdés 3-0 y no pasa nada? Nada. Nada. Sí, igual. Pero lo mismo que, ¿cómo no va a seguir igual? Por un lado, yo reconozco que México es lo que quisiéramos todos. Es como ir al cine, a un teatro, un espectáculo. Puede estar el de Chivas y el de América, hablo de los dos equipos quizás con más gente, ¿no? Con más aficionados. Entonces, está el de Chiva acá con su familia y está el de la América acá y no pasa nada. Es decir, fueron a ver un partido, sí, pues cargadas, así, pero nada de insultos o peleas. Es decir, podés ir tranquilamente. A ver, como yo iba con mi papá cuando tenía 6-7 años a ver a Banfield, o el hermano de mi papá era fanático de River y alguna vez ya venía a ver a Amadeo Carrizo para que aprenda, me decía. Y no era que yo era hincha de River, sino que yo iba a ver un espejo que a futuro que yo quería ser como Amadeo Carrizo. Y tiraba la pelotita contra la pared y soy Amadeo Carrizo, decía. Así es, amigos, como pudimos escuchar, estos fueron sus comentarios. Y no podemos negar lo innegable, ya que el fútbol mexicano se ha consolidado, tanto en femenil como en de hombres. Y lo han dado a relucir en todos sus encuentros. Y ya sabes, si te gustó el video, no olvides dejarme un like y hacerme saber tus impresiones en la cajita de comentarios, aquí en Viralcito.